5 órdenes fundamentales, ¿ok? Agarro la cuerda con ambas manos. La agarro de acá. Entonces, 1, 2, 3 y... Total, esa es la forma correcta. Derecha rema hacia atrás, mientras que yo izquierda voy a remar hacia adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Luciana, estamos aquí con la gente de turismo de la Universidad Científica del Sur y vamos a hacer canotaje. ¡Subamos! Pueden ver, esto es parte de lo que tenemos en la carrera. Es los ejercicios prácticos en el agua, en el río en este caso, que luego es complementado con la teoría de cómo se opera este tipo de negocios. Este es un negocio que está floreciendo, está creciendo, no solamente en Lunahuaná, sino en varios sitios del Perú. Nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan cómo se manejan este tipo de negocios. No hay mejor forma de aprenderlo que practicándolo. Encontramos con Katherine. Katherine, ¿cómo ha sido tu experiencia de canotaje? Mostra, es chévere porque estamos en contacto directo con la naturaleza, todo el mundo se involucra, todos nos reímos, compartimos una experiencia increíble. Bueno, ahorita el río está de hecho un poco más movido, entonces se siente toda la adrenalina y es increíble. ¿La Universidad Científica del Sur siempre lo saca a hacer estos paseos, cosas así? Sí, bueno, hemos tenido bastantes viajes, hemos ido a Chiclayo, a Chaparrí, también hemos hecho, bueno, canotaje, el primer ciclo también, y ahora este ciclo vamos a llevar deportes de aventura, entonces va a ser increíble. Muchas gracias, Katherine. Continuamos. Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Estamos con el ingeniero Jorge Chávez, decano de la carrera. Ingeniero, ¿por qué deberíamos estudiar esta carrera en la científica? Bueno, tenemos varias razones, ¿no? Esta es una carrera nueva, estamos recién comenzando el tercer año. Nuestros alumnos ya comenzaron a insertarse en los temas inherentes a la misma carrera. Ya pasaron los generales, ahora estamos comenzando una serie de nuevas propuestas académicas, como es insertar los deportes de aventura en costa, sierra y selva, como cursos, con créditos. ¿Y qué ventajas nos ofrece esta carrera en la científica? La científica tiene mucho optimismo en el desarrollo de esta carrera porque ofrece la mayor cantidad de cursos con viajes. O sea, durante toda la carrera los alumnos están involucrándose con proyectos de desarrollo rural, con proyectos hoteleros, rurales y silvestres, buenos contactos con empresas que están en pleno crecimiento, cadenas de hoteles que ya miran con simpatía desarrollarnos no solamente en el aspecto urbano, sino también en fuera de las ciudades. Bueno, ingeniero Chávez, muchas gracias por tu tiempo. Ya estamos de vuelta. Estoy aquí con Daniel y quería preguntarle por qué eligió la Científica del Sur para estudiar turismo. Estoy estudiando turismo en la Científica del Sur porque me parece una carrera mostra donde te conectas completamente con la naturaleza. Y la propuesta de la Científica del Sur es bien consciente acerca de lo que pasa ahora en el medio ambiente y también lo que pasa en nuestro país, en que es la desaparición de culturas por el turismo insostenible. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto. Gracias. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy en Lunahuaná. Nos vemos en la próxima edición. Chao.